Muy buena gente, bienvenidos a esta partida donde vamos a analizar partidas de suscriptores. En este caso una Yona de Pichu se llama nuestro suscriptor. Y bueno, vamos a analizar un poco esta partida en Elo de Oro y ver qué hace mal, qué podría ser mejor, qué hace... Bueno, no mal su equipo porque no me voy a enfocar ahí en la top lane. Pero bueno, ver también qué podría, de acuerdo a los errores de los demás, hacer él. A ver, en Elo abajo no se puede jugar perfecto porque de soporte es un rol que si yo voy a jugar full pasivo y me quedo atrás de la ADC, dando por hecho que él va a hacer las cosas bien, por ejemplo, si es un Draven y me quedo atrás de él esperando que se mande uno versus dos y reviente a todo el mundo, probablemente no te salga tan bien, porque la gente juega mal y el Draven capaz que no se manda, entonces tenés que hacer el daño que él no haga, o si hace mucho daño tratar de defenderlo lo suficiente para que no lo revienten cada vez que se posicione mal, etc. Acá está cubriendo bien, se puede cubrir acá, se puede dejar una guarda acá e irte si tenés miedo de un invade, se puede... Bueno, o sea, se puede, ¿no? Alguien tiene que cubrir esta entrada y otras personas esta de este lado, por lo menos. Lo ideal es, a veces, yo no lo hago porque me gusta tener la ward, pero es normal dejar una ward acá e irse por este lado para cubrir esta zona. Y que si hay un blitz o algo así, no te agarren y no te maten, porque le puedes llegar a dar el tiempo a matarte. Pero bueno, Dan Leash empieza con el ítem este, que es el que estoy empezando yo, así que bien, está atento a nuestros pasos. También tiene la extenuación. Y bueno, vamos a ver qué hace. Con este ítem, si bien ellos... Oh, no dieron leash. Debería estar buscando pegarle a los minions. No lo está haciendo. Y se comió mucho daño muy al pedo. O sea, acá... Por ahí tienen que haber llegado un poco antes a línea, no dar tanto leash. Y con este objeto, lo que buscas con el escudo reliquia es pegarle a los primeros minions para buscar el level 2. O sea, uno pensaría que es un objeto defensivo, pero lo podés usar de manera agresiva. O sea, revienta a los minions y los mata instantáneo, que tenga menos de 30% de vida para campeones a distancia como Yana. Entonces vos a los primeros minions de la wave les pegás con esto y rusheás el level 2 más rápido que una Zyra que no tiene el ítem ese. Y no va a poder pushar tan rápido, así que rusheás el level 2 y ya el tradeo no hubiese pasado esto. Lo hubieses podido controlar y controlar la línea. También es un Warwick, no hacía falta que le den tanto leash, porque creo que llegaron un poco tarde a línea o mucho antes que... mucho después que ellos. Y creo que no hacía falta, o sea, ahí ya eso te dejó sin pociones, te hizo comerte un tradeo, que igualmente no tendrías que haberte acercado tanto a la Zyra, porque, a ver, si sabes que una Zyra te va, o sea, sabes que es una Zyra, es bastante posible que estén por acá y no hay razón tampoco para acercarte a melee de nadie, o sea, ni de Real ni de Zyra, pero bueno, tiene la galleta todavía, así que es un Twitch, no es como que jugar pasivo sea tan malo. A ver, en solo queue nunca debería jugar pasivo, sobre todo tan temprano, o sea, si te sacaron 6 kills, bueno. Pero ahí el escudo un poco tarde, pero bueno, shit happens. Pero bueno, si sabes que tu ADC escala mejor que la de ese enemigo, tampoco es el fin del mundo si tienes que jugar pasivo un tiempo hasta volver a base o esperar un gankeo de jungla. Sobre todo contra una Zyra. A ver, ahora deja la Q, eso no está mal. Tiene maná, o sea, si te... Ok, ahí... bueno. Le da el escudo, pero no lo usa demasiado el Twitch tampoco. La Q, si no tenés mucho maná, sí que es medio malo para vos tirarla random, porque te vas a quedar sin maná y lo más probable es que no saques nada. Pero si tenés más de 60-70% de maná con Yana, no está mal tirar la Q o dejar cargando una Q por si sale. O sea, no perdés nada y puede llegar a sacar algo. Ok, ahí le da... se dan con todo, pero no se va a morir nadie, creo, acá. No se mueve nadie. Uff. Bueno, un traje un poco raro. Creo que, a ver, hizo algo mejor. Le dio extenuación bien a este, le dio la Q a este. Y nada, es que el tradeo era malo. No sé si ahí se habría podido sacar una kill. Esta build no es para rushear kills así con daño en early. Porque no es la build de Cometa y AP. Que sí te puede llegar a una kill en early. No tenés ni Ignite, así que... Bueno. Bueno, le da la Q. Bueno, igualmente lo matan. Yo hubiera hecho focus real, creo, con la ralentización y todo. Y creo que lo mataban. Pero igualmente mataron a Zyra, una buena Q que le llegó a dar. O sea, con Zyra, con Yana es importante cargar la Q y tratar de tirarla para levantar ahí a alguien, aunque sea un poquito. Y eso en un ganqueo puede llegar a darte una kill. Así que bueno, bien. Sacó también el cangrejo del Warwick. No había, si acá hubiese sido un poco más tarde esto, podrían haber sacado un dragón. Podrías haber hecho un call de dragón y sacarlo. Pero no, es muy temprano, es minuto 4 recién. Así que vuelve base nomás. Bastante bien, una línea que podría haber ido mucho peor.
Que empezó muy mal, sobre todo por comerse daño innecesario. O sea, con esta build no podés comer tanto daño. Pero bueno, a ver, saca botas. Eso sí, no, no las vendas. AP. A ver, te queda oro. ¿Cómo era con la cabra el oro, no? O J, uff, no me acuerdo. Bueno, vamos a seguir a ir probando. No, creo que con. Ahí está, con la X. No, no, no alcanzaba para otro sentido de control. Aunque compré una poción, yo no suelo comprar pociones con Janna, no sé, lo veo medio un desperdicio de oro. De última la reutilizable, si sabes que vas a tardar mucho, pero no sé, no soy fan de comprar pociones. Yo hubiera sacado botas porque tenés una real que va a estar constantemente metiéndote Qs. Bueno, a ver, esta ward no está mal. Pero podría haber sido esta ward acá. A ver, acá ayuda el dragón bien. El sentido de control este, en vez de acá, podría haber ido de este lado. Y no, no hubiese estado mal, porque en elo bajo no creo que vengan a limpiar esta zona. De hecho, en diamante 2, 3 no, no pasa nunca que limpien esto. A ver, a veces sí, pero la mayoría de veces no. Y dejar un sentido de control acá te da visión de cuando venga el jungla por este lado. Y puedes tener un sentido de control acá, una ward acá, y tenés todo controlado. O sea, a menos que te vengan por acá, que ya sería muy raro. Tendría que estar muy mal el Warwick para que el field lo invada así. No sé, a mí me gusta guardar más ese lado si puedo. Si estuviesen muy defensivos, bueno, pero no están tan defensivos. De hecho, la línea está por acá. Ahora se va a pushear un poco, pero. Pero no sé. Acá va una rotación en la mid lane. Un ganqueo de jungla que está solo. Bueno, lo van a matar bien. Bueno, ok. Buena rotación. No matan al Zed. Le puedo dar una W. Bien, algo de daño nunca viene mal. Y acá hay que volver rápido a la botlane. Porque podrías también haber aprovechado farmear algo con el ítem de soporte. O sea. Hay que tener en cuenta que no, no sos la Janna de filo, o sea, con esto tenés que cargarlo, si no te vas a quedar atrás. Y lo podés cargar mucho más rápido que este ítem, pero tenés que acordarte de pegar a los minions, y sobre todo a los minions a los tanques, o sea, a las tanquetas y a los melee, que dan más oro. Porque bueno, a cuanto antes cargues esto, vas a tener antes las wards y bueno, el oro, obviamente. Lo que decía Botas, igualmente, contra una Real que tira la Q constantemente, contra una Zyra que si te mete una E es muy probable que te maten, aunque la Zyra está maxeando W, interesante. No maxen doble con Zyra, gente. Por favor. Pero contra una Zyra de Israel yo hubiese sacado botas antes que la P. A ver, está bien tener la P y tal, pero. Son unas Zyras reales, o sea, necesitas las botas. Acá. O sea, tardaste mucho en tirar algo. O sea. Se comió mucho daño el Twitch y tiraron. O sea, le hicieron muy mal, pero lo podrían haber hecho mejor y creo que sacaban una kill ahí. Porque en tardar en tirar tus habilidades tardaste un montón y. Con Janna lo que haces es tirar el escudo e instantáneo tratar de meter la Q con la W si están así a melee tan cerca y no tenés nada que cancelar tampoco. Y tratar de reiniciar el escudo además de paso. Que bueno, ahora no porque es muy temprano. Pero. Ok, ¿no lo matan? Pero bueno, tratar de meter las habilidades rápido, no esperar tanto. Porque además, Janna es un campeón que tiene muy poco CD. Ahora por ahí no tanto, pero. Nada, sí, 7 segundos de CD en la W con. Con nada de reducción de enfriamientos, así que lo ideal es tirar rápido las habilidades para tenerlas de vuelta rápido, porque en 7 segundos, si tardas en tirarla, la vas a poder usar una vez. Si la tiras instantáneo, una W, la puedes llegar a usar dos veces en una pelea. Y es diferencia, o sea, nearly una W de Janna sí que puede pegar bastante. Bueno, a ver, el guardeo. Esta ward ahora sí que no está mal. Ahora que Fiddlesticks sea level 6, sí que por ahí no es mala idea guardear acá. O sea, acá, si no estás pusheando, sí que sería un poco más innecesario. Pero bueno, es que no sé si habría que respetarlos tanto tampoco, porque es una Israel con lágrima. Le podrías estar tradeando bastante más. Sobre todo en este elo. O sea, yo estoy jugando con esta build más defensiva en elo un poco más alto, diamante 2, diamante 1. Ayer jugué unas ranked y me tocó una de ese Challenger. Pero en oro, no sé si no podría jugar un poco más agresivo. O sea, hay que tener todo un contexto. O sea, así como si ves al mejor Soraka del mundo, probablemente un coreano, el tipo juegue full defensivo, porque no hace falta que se mande ahí a matar al ADC, porque lo va a hacer su ADC, que seguramente sea en dúo, porque en elo alto todo el mundo juega dúo. Pero si vos jugás solo en oro, no puedes hacer eso porque tu equipo no va a meter daño, pero bueno. Acá se va a morir la Zyra. Acá. Bueno, estaba quedando. A ver, salió bien, no murió nadie, pero lo diste muy por muerto. Tenías flash, creo. Y
A ver, hay que intentar no hacer KS siempre, pero tampoco darlo por muerto tan rápido. Tenía como un cuarto de vida a las áreas, le dejaste dar básicos, te fuiste para atrás por acá a vaquear. Y podrías haber hecho más cosas, podrías haber roto las plantas para que dejen de pegarle al Twisted, podrías haber metido un par de básicos a la Zyra para que se muera, asegurarte. Pero con un cuarto de vida, si das por muerto a alguien, puede ser que te tire un flash, puede ser que venga un mid en un jungla a alguien y se termine salvando porque no lo quisiste rematar. A ver, no si está uno de vida y tenés tres personas pegándole, ahí no, porque le vas a hacer cabeza a tu ADC y le conviene más el oro a tu ADC que a vos o a tu mid lane. Pero dar por muerto a alguien un cuarto de vida puede salirte muy mal. Bueno, acá quedan. La real todavía no, el Twitch no usó una sola ward. Eso se ve mucho en lo bajo, que la gente no guardea para nada. El real de hecho tampoco, o sea, los dos ADC todavía no pusieron una sola ward. Acá es un poco lo que digo, que tenés ítem de soporte en 400 y ya a minuto 10 tendrías que tenerlo cargado. O sea, en 600, 700 podrías tenerlo tranquilamente. Pero bueno, saca estas botas que no sé si son, no sé si yo rushearía las botas de rapidez. Así que yo saco estas botas todas las partidas ahora, porque ahora que nerfearon las amarillas son bastante buena opción. Pero sacarlas tan temprano contra una rally que no ralentiza para nada y una saga que sí ralentiza con las plantas con la E, pero no es una ralentización que digas, buah, me va a reventar una saga a nivel 6 ralentizándome. No sé, yo creo que no hubiese rusheado tan rápido las botas. Esto no ralentiza, ¿no? Sí. No. Inflige daño mágico y levanta a los enemigos. No. La R de Zyra no ralentiza. Estaba viendo por sí, pero no. Zyra ralentiza solamente con las plantas cuando activas la semilla con la E. Pero no sé, tan temprano no creo ni que sea tan peligroso la ralentización de Zyra. Yo hubiese sacado, no sé, un Grial antes que las botas. Porque es que ahí está, ni te lleva a dar un básico. Una buena Q, la W, es lo que digo. La W ya, la R antes. A ver, ahí fue bastante lento todo. O sea, acá ves que tiene una ward. Activaste el trinket rojo. Ves que tiene una ward. Ves que se gasta todo. La R tiene dos plantas. De acá tenés que irte. Una vez ya estás acá seguro, porque las plantas no te están pegando y ya te escapaste de la R de Zyra. Acá es meter una ward, una ping en lo posible, o una ward o lo que sea, algo acá para tener visión. Y más ahora, o sea, y ahí meter la W instantáneo. Porque estás tardando un montón de tiempo en tirar la W, tardaste como 2-3 segundos en tirar la W. Y es daño que estás perdiendo, o sea, ya podrías tenerla de vuelta ahora. O sea, no ahora, pero en 1 o 2 segundos podrías estar de vuelta a W. Acá, claro, te tiraste el escudo. Acá podrías haber hecho también, tirado la R mucho antes. Y bueno, ahora ya está muerto. El Twitch tampoco es como que lo haya hecho tan bien. Pero bueno, ahí fue. O sea, con Jan no podés hacer las cosas lentas. O sea, si sos la típica Jana que se queda atrás tirando escudos cada 10 segundos y ni tira la W, no vas a ganar partidas. Tenés que reiniciar el escudo, tenés que ralentizar, tenés que meter CC, tenés que cubrir alguna Q de real, que también hubiese hecho que el Twitch se coma menos daño. Pero o mínimamente guardar esto antes para que el Twitch sepa dónde están, sepa que hay wards y no se meta ahí. O pinguear, no sé. Hay muchas opciones como soporte que puedes hacer y no simplemente esperar, ver lo que pasa y tirar algún escudo cada tanto. Pero bueno, acá va a sacar otro dragón el equipo, así que bien, dos dragones. Es el segundo, ¿no? Sí. Sí, el. No, o el primero. ¿Dónde salen los dragones acá? No sé, estoy perdidísimo en el modo espectador, pero no, sí, es el segundo, ahí está. Sacaron de agua y sacaron este. Ok, Twitch. Bien. No lo mato. Bueno, no sé si era necesaria esa exclamación, pero bueno, eso ya quería saber que no se muera, no está del todo mal asegurar. Pero bueno, acá esto es pushear, o sea, acá tenés que darle ahí, matar a este minion, matar la tanqueta. Es que hay que matar a los minions, o sea, si no matas a los minions, el ítem lo vas a terminar en 10 años y ya tendrías que tenerlo casi cargado. Ahí, el escudo, bien. La W, o sea, hay que tener. Pero lo van a matar. No tenés R, nada, está muertísimo. Pero no sé si lo salvabas y cancelabas el escudo.
Pero si no tiras la W, no cancelas el escudo. Y son 2-3 segundos que tenés extra de CD en el escudo. Que podrías no tenerlo. Y puede ser la diferencia entre dar 1 o 2 básicos del ADC. Que aguante 1 o 2 segundos más. Y capaz que no lo salvás, pero sacás otra kill o algo. O sea, es importante. La W es una habilidad rápida que no tenés ni que apuntarla. Que tiene bastante rango. Y no puedes tardar tanto en tirar la W. O sea, tiene que ser una habilidad que tires instantáneo. Bueno, te salvaste por un poco ahí, pero ahí andate, o sea, no intentes defender esto porque una Q te morís. Ahí era vaquear de una, perdiste un poco de tiempo, pero bueno, eso también son diferencias que hacen de decisión, de toma de decisiones rápidas en elo bajo y elo medio alto, y elo alto ni hablar. Pero, o sea, si ves una situación así, vaqueas o te vas a otra línea, pero no te quedes comiéndote daño gratis, porque a ver, ni vas a matar en las real. Bueno, lo mata el Twitch, Dou. Ok, Twitch carry. No se va a salvar de eso, pero Twisted creo que lo alcanza. No, no tiene flash. Bueno, sí tiene flash. Bueno, no usa flash, mejor dicho. Oh, sí, pero qué mala. Qué mala del Twisted. Creo que... bueno, puede ser que se salve, ¿eh? La ulti de Warwick también fue un fail. Ok, bueno, me desconcentré un poco, pero lo que decía, que no hay que perder tanto tiempo entre tomar una decisión u otra. Acá se ralentizás bien. El escudo no lo usaría a mí. Esa R... Ahí mataste al... Mataste al Twisted. Si lo matan es tu culpa. Bueno, no. Pero ahí mataste al Twisted básicamente porque tiraste... O sea, primero... No había necesidad de darte el escudo si sabes que está un Twisted a nada de vida al lado tuyo. Porque el escudo se lo podría necesitar él. Y tiraste la R para acercarle al Zed al Twisted, que estaba uno de vida sin escudo tuyo porque lo usaste en vos. O sea que ni ibas a curar el Twisted y le acercaste un Zed al Twisted Fate que podía hacer que lo mate básicamente. Así que, o sea, hay que tener más cuidado con las R's. Y acá hace lo que hago yo, que es maxear el escudo. Que de nuevo, no sé si en el oro haría eso, o sea... Yo si juego en oro ahora mismo, creo que iría ya a por ahí con cometa, o por ahí sin cometa porque la lista OP, pero por lo menos me maxearía W, creo. Porque... o por lo menos 4 puntos por ahí. Está bien que no la estás usando demasiado seguido y por ahí no le sacarías tanto provecho. Pero si en tu ADC no va mal, no sé si en oro es tan buena idea confiar en la ADC tanto. Pero vamos a ver, tampoco está mal, qué sé yo. Ellos están muy mal si te maxeas escudo y no estás jugando tan agresivo porque... Una salida es peligrosa. Tampoco está mal maxear de escudo, qué sé yo. Yo no lo haría, pero bueno. Depende de qué tan agresivo quieras jugar. Acá estás... Bueno, a ver que lo matan, pero... A ver, vamos a ir para atrás un poco. A ver cómo se dio esta pelea. Acá el... Primero no estás rompiendo esta ward. O sea, no deberías estar rompiendo esta ward antes. Acá está bien que distraigas un poco a la Zyra mientras el Twitch va... Pero de nuevo, el escudo creo que hubiese sido mejor al Twitch para que ahorre daños. Creo que no sacaste asistencia ahí. No sacaste asistencia. Y bueno, acá no creo que se... No te pongas a meter el teleport, bien. Bueno, te perdiste una asistencia básicamente. Era mejor que te quedes por este lado, no tanto... O sea, distraer al salario no está mal, pero... Ralentizarla, irte y acercarte al Twitch. Y darle un escudo aunque sea para sacar una asistencia. O sea, no es muy worth it perder una asistencia. Cuando están los dos full vida, o sea, no es que sí o sí la salida podía rematarlo. Bueno, a ver acá. El Nard decide pushear esto. Acá una escuela de torre por ahí no sería malo. No comerse tanto daño porque ahí te podrían haber matado. O sea, ahí no sé qué fue. Te van a matar de hecho. No sé si te van a matar, pero a ver, quiero el movimiento. O sea, la wave está viniendo. A ver, si no estuviesen estas dos personas y fuera Early, podés quedarte acá. Manteniendo la wave si no está tu ADC para que farmees o se hace. O sea, que te quedas acá con el escudo, aguantas un poco la wave hasta que vengan tus minions. Y no se coma toda la torre. Pero ponerte acá adelante sin necesidad, o sea, es como, ¿para qué? Y no estás farmeando tampoco el ítem de soporte, pero... No usas el escudo en la torre, bueno, ahora recién. Y acá volvés a acercarte... Que bueno, por ahí no te matan, pero te tendrían que haber matado ahí, o sea... Cualquier persona de platino o diamante te hubiese matado. Bueno, llegan de hecho. Y lo matan. Es que estás muy low encima. Podrías estar tranquilamente con 70-80% de vida.
Si no te hubieses acercado, así que acercado ahí, que ni defendiste a la torre ni hiciste nada, solamente comerte daño gratis. Y si tenías más vida, podrías haber ayudado por ese Twisted, podrías haber guardado un poco más, que... No tenés un mal puntaje de visión, 21 no está tan mal, minuto 17. Pero... No sé, como que no hay mucha... Mucho... No está muy controlada las peleas, la zona de las peleas. O sea, por ahí te falta vaquear más, o tratar de haber cargado el ítem de soporte antes. Pero lo ideal es en los arbustos, ¡pam! Meter una guarda instantánea si ves que hay una pelea en un arbusto o en estas situaciones. Que bueno, acá no, porque no hay nadie para pelearlo, pero bueno. O sea, muchas veces que tu equipo se muere porque no guardeaste, o sea. Hay veces que sí, que no guardean, a ver, el guardo y no está guardando una mierda. El real, el Twitch digo, tampoco, bueno, el real ni siquiera usó una guard. Pero sí es verdad que también tenés que hacer tu parte. Acá $17 no te alcanzaba para sentidas de control. Y sacas Grial, que está bien. Con Shanna yo hubiese sacado lo mismo. Grial pebetero creo que es lo mejor. Pero ahora estás sin sentida de control. Y no sé si este es tuyo, puede ser, pero... A ver, este sentida de control. Ya tirando en la torre de bot no sirve de nada acá. O sea, literal, no te está aportando nada útil una guarda acá. O sea, ahora mismo tendrías que sacar oro y tratar de tener sentida de control para un heraldo, que es lo que va a salir. Y tratar de meter sentida de control acá. Venir con el trigger rojo, limpiar esta zona, que verías la guarda acá y... Y asegurar esa zona para tu equipo. No quedarte acá haciendo nada, básicamente. O sea, el soporte tiene que decidir... o sea, controlar los objetivos. O sea, sabes que sale Heraldo, que está por salir Heraldo, vas a... Por eso muchas veces hay gente que me dice, ¿por qué aprieto tanto el tab? Porque esta información la tenés con el tab. O sea, si ves que está por salir Heraldo, tenés que venir a esta zona y controlar la visión. O sea, meter una ping por acá, meter wards por este lado, poner una guarda acá, donde depende de qué tanto te puedas acercar. Y ahí está, con el trinque rojo venía a limpiar esta zona. Bueno, vamos a centrar la cámara en Jan un poco. Claro, el problema es que no tenés pings. Acá tenés una ping para limpiar esa ward. Podría ser útil. Podría generar una pelea con eso. O sea, las pings a veces son útiles para generar peleas. O sea, porque ven una ping acá y se ponen a pelearla. Y por ahí haces atrapas a alguien solamente por una ping. Y, o acá lo mismo. O sea, capaz que tu team está haciendo un heraldo, un barón. Y pones una guarda acá y pierden tiempo. Ok, no vi esa pelea. Tengo que usar más la pausa, creo. Pero si estás en un heraldo, un barón, algo, metes una ping acá. Y no es tanto por la utilidad, que también, porque pueden tener guardiado esta zona, sino que encima les haces perder tiempo. El jungla se pone a romper esto, y sobre todo en el bajo, ignora el objetivo y se lo sacas en la cara. Así que bueno, vamos a ver qué pasó por acá. Ahí bien, limpian la visión. Viene el Fiddlesticks. Acá tenía su ulti, estaba silenciado. ¿Te dio tiempo de ultiar o algo? No, creo que no. Sí, pero no, ya estaba muerto. Es que ahí de vuelta, o sea, no hay nada de visión controlada. O sea, el no tener pings no te deja tener una visión de toda esta zona. Y acá una ward te hubiese salvado de eso. Ahora mismo tenés... Es que sí, o sea, esa pelea, a ver, tu equipo se posicionó mal, obviamente, pero el Fiddlesticks pudo hacer eso porque tenés 0 de 3 wards activas con esto y 0 pings. O esta ping que como digo, no está sirviendo de nada. O sea, acá habría que tener o esto guardeado, o esto guardeado, o algo, aunque sea cerca, para tener una idea de dónde está Fiddlesticks. Pero no lo haces y te pasa eso. O sea, un campeón, un sac, un Fiddlesticks, te puede saltar de donde quiere, un Blitz. Y si no lo guardeas, tu equipo no puede predecir dónde va a estar. Bueno, viene acá, limpias con el trinque rojo. Está peleando el equipo, así que acá deberías ayudar. ¿Dónde está Yana? Está muy lejos, pero bueno. Acá no tendrías que estar tan lejos del equipo. O sea, tendrías que estar con el Warwick más o menos. O sea, no melee, pero más o menos cuidando entre el rango que te pueden pegar. Pero no tan lejos. Acá es que también te comes un montón. Es que ahí... O sea, te comiste todo ese daño solamente con la planta de Zyra. O sea, la idea... Estaba full vida. Estaba súper atrás. Acá de nuevo, no hay un visión útil. O sea, acá creo que sí usaste dos wards, pero... Acá una ping instantáneo tendría que haber. Acá lo primero que tendrías que haber hecho es una ping acá, ves que está la pelea por este lado. O una guarda, aunque sea, pero algo. Y no te hubiese pasado esto. Es que acá seguís viendo que te comes daño.
te seguís comiendo daño, vas para atrás, o sea, tranquilamente podrías haber dado vuelta por este lado para salir del rango porque te está reventando la planta. Es que volvés encima, dudás y darle un básico, le das un básico y te revienta la planta. O sea, quedás a uno de vida solamente con la planta. Y no pudiste aportar nada por eso. Si hubieses estado full vida, podrías estar de este lado ayudando con un escudo. No tenías ulti, pero de por sí aportando visión para que el Fiddlesticks no haga eso de vuelta. O sea, si no guardias nada, el Fiddlestick puede flanquear por donde quiere y hacer lo que quiera, literal. Pero que una sola planta de Zyra te baje de 100 a 10% de vida, claramente está, es un problema grande. Bueno, ahora tienen para pushar gratis. Recién ahora salen, ok. Bueno, ahí salen, les quedan torre de base ya, a ver. Uf, el Twitch. A ver, quiero ver una cosa. No lo usaste, creo. A ver, quiero ver cuándo salen. Ok, salís con el Twitch. Primero que tardaste un poquito en salir. Pero bueno, en una situación tan extrema tenés que salir de una. Y acá lo ideal hubiese sido un escudo al Twitch para el AD extra. Y los hubiese matado más rápido y te hubiese dado más asistencias. Acá no sacaste asistencia y no te tenías que haber llevado esa kill. O sea, ahí en vez de eso, lo más útil hubiese sido un escudo al Twitch. Y de último una Q, pero... pero eso fue bastante KS y... no... por cómo la partida de Sakil al Twitch hubiese venido mucho mejor. Y como digo, o sea, es que con Janna no podés tardar tanto en tirar un escudo. O sea, si tu ADC está peleando, tenés que dar un escudo, tirar tus habilidades para reiniciarlo y tirar otro escudo después. Pero no podés dudar tanto. ¿Le tiro el escudo? ¿No lo tiro? ¿Me lo tiro a mí? Bueno, no sé si hacía falta el flash, pero bueno, estaba la 6 de cerca. Acá de vuelta, una ping acá. O sea, necesitas una ping acá para denegar visión de ellos. Esta ping está hace 3 horas ahí también, ahí la limpia. Pero bueno, van a matar a la Zyra, no está mal. No la matan. No la matan. Acá de vuelta, si hubiesen roto esta ping, el Narno hubiese podido tirar ese teleport. Y acá salta el... salta el rey a la melee del Warwick. Con el... sí, creo que salta. A ver, la R. Acá tiraste una R que no había visto, que fue totalmente random. O sea, no sirvió para nada. Y es que ahora, claro, el Israel ahí salta y Matt revienta al Warwick. Pero es que tu R. Ahí tu R tendría que haber ido a salvar al Warwick. O sea, si estás haciendo un Baron con Janna, es súper útil una R acá para curar a todo el mundo. Y no mataban a nadie. Pero te quedaste un montón de tiempo ahí no haciendo nada, no limpiaste lugar, no dejaste pings. Y reventaron al Warwick y no pudiste ayudarlo ni nada. O sea, también los escudos, o sea, hay un escudo al Warwick lo hubiese salvado porque Israel no pega tanto tampoco. Y bueno, ahí rematan el Nar. Es que ellos también están throweando un montón. O sea, esto es lo que tiene lo bajo, que podés tener muchos errores y te siguen dando oportunidad de remontarla porque la gente se sigue equivocando peor. Pero bueno, a ver, ahora sacan un dragón ellos. Sí. Acá de vuelta es lo que digo. La visión, no tenés idea de dónde está. Acá hay un par de wards, pero eso, o sea, una ward acá y una ward acá. No tenés idea, no hay visión de este lado. Del dragón no había visión. De la jungla enemiga hay una ward acá, pero nada más. O sea, no hay mucho control de mapa, por no decir nada. Y con Janna, tu objetivo, encima que sos Janna que te mueves súper rápido, tendrías que estar constantemente viendo lo que hace el jungla enemigo, poder traquear el jungla con wards. O sea, Janna es súper rápido, o sea, meterte en la jungla enemiga, guardear e irte, lo haces mucho más rápido que otros campeones. Y eso lo tenés que aprovechar por la pasiva, que da velocidad de movimiento. Y para guardear wards que con, no sé, con un Braum por ahí te cuesta más. A ver, Braum justo es tanque, pero con un campeón lento te sería mucho más arriesgado. O con un mago, o sea, los soportes magos para mí son una mierda para guardear, que igual te saca un montón de visión de Zyra. Por el hecho de que si no vas muy fideado, te agarran y te matan. O sea, vos vas a guardar con un Zed support y te agarran acá, te matan. O sea, cualquiera de ellos que te agarre te va a poder matar. Pero con Janna te puedes escapar, tenés la Q, tenés ralentización, tenés tu R. Acá están haciendo Baron de vuelta. No hay visión, de nuevo no hay nada controlado. O sea, acá estás haciendo un Baron y tenés... bueno, no tenés cargas de esto, pero no sé dónde guardar. Por acá guardaste, creo. No sé dónde, cuáles sean estas dos. Que acá no hace falta no guardar tan cerca. O sea, la visión que te da esta ward es lo mismo que te da esta. O sea, por acá no creo que flanqueen.
Y estás haciendo un Baron con una ping acá, pero no hay visión de este lado, no hay visión acá, no hay visión de acá, no hay visión de este arbusto. O sea, estás contra un Fiddlesticks encima que es obvio que te va a saltar de este lado o de algún lado cercano a esto. Acá tendría que haber una ward, una ping, o sea, una ping o una ward por acá. Pero no podés hacer un Baron sin tener idea de dónde están, porque el Fiddlesticks va a venir a saltar acá. A ver, es que puede ser que no lo haga, pero si no lo hace es porque es oro. Pero no, eso sí lo va a hacer. Y es que acaban a reventar a todos. Acá, nada, que te quedas con el Darius, pero da igual. Acá decir que se la arreglan bien para no morirse todos por el Fiddlesticks, pero bueno, es que ya está, o sea, él les realizó lo que hizo. Obviamente que el equipo también juega mal, o sea, el equipo es oro y el equipo enemigo también es oro. Todo, ningún, nadie está jugando bien acá. O no bien al punto que digas, bueno, no, a este tipo es imposible ganarle. Pero, o sea, son errores de visión así como soporte, pierden partidas. O sea, hacer un Baron sin tener idea de dónde está nadie, solamente había visión del Gnar por acá. Y desperdiciar tus wards por tu jungla, no sé por dónde estaban, pero no, o sea, no es solamente guardar por guardar y para no tener ítem en cero, sino dar visión de los objetivos o dar visión del equipo enemigo. Ahí tus wards no estaban dando visión de nadie. Y es que lo que digo, o sea, un Fiddlesticks, un Zac, son campeones que es obvio, sabes que van a saltarte en un Baron, en un dragón, en algo así. Y tenés que saber de dónde se van a saltar, no hay tantas posibilidades. O sea, si estás de este lado, sabes que te va a saltar por acá. Si estás acá, sabes que lo más probable es que te salte por acá. Pero bueno. Acá, limpiar la jungla. No está mal porque ahora con un Baron tienen que jugar defensivo, no les queda mucho más. Es que por visión, a ver, es que no tienen nada controlado. O sea, hay un par de wards acá que te la están limpiando ya. Bueno, antes de la pelea. Pero es que tenés todo el mapa completamente cegado. O sea, una ward acá que no sirve de nada. Y todo el mapa completamente cegado. Es verdad que cuando vas tan mal es difícil guardear, pero antes no iban tan mal y tampoco tenían nada de visión. Y es que, a ver, tenés 45, no está tan mal. Pero la Zarya tiene 60 y la Zarya también es oro, no es que me digas, está jugando contra un support challenger que se guardea todo el mapa. El Fiddlesticks tiene 59, te está pasando el jungla, que a ver, Fiddlesticks sí guardea mucho, pero no más que un soporte. Y bueno, el Warwick obviamente que sí, no guardea una mierda, pero con más razón vos tendrías que estar dándole más énfasis al guardeo. Así que bueno, a ver qué pasó por acá, a ver si podías evitarlo. Acá lo ideal hubiese sido, sí, tener esto controlado o wards por la jungla, o sea, por acá, por acá, por acá tal vez. O sea, digo por acá porque lo más probable es que el Fiddlesticks, o sea, tenés que estar siempre pensando en el Fiddlesticks, o sea, Fiddlesticks te puede saltar por acá tal vez, y por acá, o sea, lo más probable es eso, y es lo más peligroso ahora mismo, y el Gnar por ahí también, pero bueno, a ver qué pasa. Warwick con el Darius que se mandan. No tenés escudo, no sé quién me has usado. Espero que este, porque. O al Warwick. Acá tenés escudo, acá tenés que tirar el escudo. La W o algo para reiniciar el escudo. Una R y ahí lo podrías haber salvado. O sea, aunque sea el escudo, tendrías que haber tirado. Está bien que pasó muy muy lento, muy rápido, bueno, pero a ver. Creo que sí te daba tiempo para tirar un escudo al Darius. Ahí está, ahí la Q. Es que te alejas mucho. Y ahí sí te da tiempo de sobra de tirar un escudo y una R. Por ahí la R no, por la Zyra, pero sí tirarla antes que maten al Twitch. O sea, por ahí no te da tiempo con la R salvar al Darius. Pero sí salvar al Twitch. Es eso, ya no es un campeón que teniendo esa mecánica de reiniciar el escudo con CC, tenés que estar siempre tirando tus habilidades. Bueno, ahí ya está muerto. Y es que ahora sí que está muy complicada la partida porque ya tenía mucha ventaja ellos. O sea, sacaron el Baron, tienen free push básicamente, pero no estaría en esa situación si hubieses guardado. O sea, si hubieses controlado la visión acá en los dragones. Los primeros dragones, o sea, los dos primeros dragones, el Warwick se los hizo prácticamente solo. Y ya con dos dragones estás empezando muy bien la partida en el meta actual. Ahí la W bien.
Y bueno, ok, no, no está tan mal eso, sacan una kill gratis. Es que es lo que digo, o sea, bueno, y mientras tanto el Zed haciendo lo que quiere por este lado, pero ok. Y la Zyra rematando el twist, ok. Pero es lo que digo, o sea, en este elo puedes equivocarte un montón y así todo el equipo de enemigos se va a equivocar más. Cosa que vas a seguir teniendo posibilidades de remontar. Acá... No te acerques a Sinfit, te van a matar. Bueno, no, ¿o sí? Bueno, tiene el inhibidor. Ahí de vuelta a W, bueno, lo matan, pero la W con Janna, la ralentización tiene que ser instantánea. O sea, tu ralentización va a hacer que alguien lo maten. Que el Twitch pueda darle más básicos y lo mate. No tenés R todavía. De vuelta no sé cuánto tendrás, pero no... Sí, tenés 800 dólares. Hay que comprar pings. Siempre tenés que estar con dos pings. Porque... tener una ping acá sería súper útil. O sea, siempre que hay una pelea, una ping te puede llegar a ganar una pelea. O sea, es mucho más incómodo jugar sin visión que jugar con una visión de arbusto y saber dónde están todos. Además que ellos pueden perder tiempo rompiéndola, pueden miscliquear y en vez de dar un básico, un campeón darle a la guard. O sea, son muchas opciones. Nah, te revientan ahí. Ya tiene mucho daño además. Y no había visión tampoco de este lado. Acá nada, este se va a morir. Yes. Y a ver, el Twitch tiene Guardian Angel. Pasa que el Twitch ahora está solo. O sea, si estuvieses vivo, podrías con el Twitch acá matar a todos. Pero... igualmente van a matar al Gnar, creo. Pero tendrías que haber jugado más con el Twitch, que además ya ahora sí que está fijadísimo y revienta a quien sea. Bueno, ahora van a defender, supongo, y no sé, ya la partida está muy complicada. No tienen el Soul Drake, o sea, no tienen el alma de dragón, así que todavía la podrían ganar. Pero ya ahora mismo tienen que ganar como dos teamfights, sacar objetivos, y es complicado. O sea, cuando te tiran casi todos los inhibidores, uff, y te queda el Nexo pelado así. O sea, siempre puedes tener la mala suerte que te hagan un backdoor y eso, o sea, por eso siempre hay que intentar no llegar a esto. O sea, y sobre todo en oro que el equipo está siempre desorganizado. Acá el escudo antes, pero bueno, igualmente lo llegan a matar. Pero es que tenés que acostumbrarte a tirar primero el escudo, la W instantánea después el escudo. La Q también, si necesitas ese C. Y e ir reiniciando eso, los escudos y siempre meter la W rápido. O sea, la W tiene 4 segundos de CD, o sea, la usas cada 4 segundos. Y bueno, y mataron el Dayu solo. Pero tenés que acostumbrarte a siempre estar tirando instantáneo la W que haya alguien a rango. Y bueno, y tengas el maná y no te vayas a suicidar, o sea, obviamente. Si tienes un Fiddlestick que tiene el Fear, ¿no? Pero si tenés un Nar, si tenés un, no sé, un Azreal que no tiene la Q, o sea, que sabés que acaba de gastar la Q. Y en esas situaciones, o en una teamfight, siempre tenés que estar tirando la W instantáneo. Acá vas a defender contra el Zed, no sé si es la mejor idea. Acá lo ideal sería quedarse con el Twitch. De vuelta, no usas tus habilidades. No usas ni... Ahí te usaste la ulti, pero en toda la pelea no usaste la W. Usaste una vez solo la W, súper tarde. Y ahí está, ahí otra vez. Pero tenés que estar spameando la W, usándola siempre. Ahí el escudo instantáneo, bien. ¿Se va el Zed? No creo. Nah, creo que el sitio llega a rematar. Bien. Es que el Twitch además no juega mal. Si hubieses jugado con él y tenés en mente eso de reiniciar escudos y guardar un poco más, esta partida estaba muy ganable. O sea, el Twitch iba bien, el guardia había sacado dragones, el top y mid no van bien, pero tampoco es que van 0-15. O sea, no es que están troleando ni nada. Y es que ahora sí, o sea, ahora minuto 32. Tener 50 de visión sí que es bastante malo. Por ejemplo, acá estás comprando doble amuleto de hadas y este slot lo tenías que guardar para pings. O sea, te viene un millón de veces mejor tener dos entidades de control que tener 25% de regeneración de maná. Pero, o sea, muchísimo mejor. Acá el Warwick lo van a reventar y es que no, ahora ya creo que... A ver, no tienen tanta ventaja de oro, pero es que en este elo se podría ganar, pero es muy complicado. O sea, en oro llegar a esta situación... O ganás todas las peleas y se desmotivan muchísimo, pero en cualquier momento te puede venir alguien, te hace un backdoor y te ganó. O sea, hasta que reaccionen, ya es muy difícil. Pero así todas las peleas, si te quedas con el Twitch y le haces peel, podrías ganarlo.
Pero bueno, a ver, vamos a acelerar un poco. Acá, el Baron. A ver la visión de vuelta. Ok, quiero... Bueno, ¿eres en sick? No, al revés, ahí. A ver, ¿están acá? Está un poco bugueada la visión, ¿no? Sí, creo que sí, pero... O sea, no te da visión de Nexo, pero sí, creo que está la visión de tu equipo. Sí. Acá tendrías que dejar una ping, claro. Ideal sería dejar una ping acá para dar la mayor cantidad de visión posible. Que le pongan, se pongan a pegarle a la ping, que pueda tirar un teleport Darius. Pero acá envías eso en Insect, que no va a salir muy bien y te suicidas y ahí seguramente ganan la partida. Pero... Darius igualmente no sé si está troleando porque está jungleando ahora mismo, pero... Acá si tenés un sentido de control, lo pones acá, te da visión de toda esta zona. Darius puede tirar un teleport, el Warwick puede mandarse un poco con más confianza. O sea, los sentidos de control ganan partidas. Y acá sí, o sea, el Insect ahí no tuvo mucho sentido, estaba solo. Igualmente era un 2 contra 5, o sea, no iban a poder hacer nada. El Twitch ahora tiene Guardian Angel, pero no llega por lo que digo, porque ya tiene que estar defendiendo esto y la situación ya es... Es muy poco beneficiosa, pero tranquilamente podrían no haber llegado a esa situación. O sea, la partida estaba ganada prácticamente. O sea, tenías los dragones, tenías un buen ADC. Bueno, un buen ADC por el elo. Y o sea, no te puede doblar en CS una Zyra, o sea, siendo llana. O sea, los soportes magos, como digo, para guardar son malísimos. Y bueno, ahí está el análisis. A ver, tengo que acostumbrar un poco más a los videos de coaching. No sé todavía ni usar bien el programa de replay. Pero básicamente eso, o sea, el error mayor de los soportes en lo bajo, y en el no tan bajo también creo, es el guardeo. O sea, les cuesta mucho comprar pings, saber usar las pings, saber usar las wards, tener eso, o sea, hacer eso de constantemente cambiar de lugar las wards y no dejarlas en un lugar que no esté ni cerca de los enemigos. Así que eso, y bueno, las mecánicas también, obviamente. O sea, saber usar bien tu campeón, o sea, tirar la W cuando tenés que tirarla, saber reiniciar el escudo, que creo que casi nunca lo hacías. Y con llenar el combo es tirar el escudo, tirar el escudo con la E, tirar la W, Q, reiniciar el escudo y en casi nada lo tenés de vuelta y ahí tenés dos escudos. Pero si no haces eso, no tiras la W, tenés el escudo cada montón de tiempo, no podés aportar casi nada y aportás mucho menos con Ayana, que sí podría estar jugando bien. Así que bueno, gente, espero que os haya gustado, servido. Fue una partida en oro este elo, así que por ahí, si me ponen los comentarios o bueno, esta la saqué de Instagram, puedo, o me mandan por Instagram, puedo hacer más contenido de este estilo. Digan si les gusta, denle botón de me gusta, síganme en las redes sociales, un saludo y nos vemos en el próximo video.